Aquí nada más mi suegra cocinando y algo que casi no se mira todos los días. Oh my God. No se ve, se pasa. Bueno, es nuestra tercera mañana aquí en Montemorelos. Y pues anoche estuvo lloviendo, no alcanzamos a hacer muchas cosas. Pero hoy amaneció un poquito mejor el clima, ya no está lloviendo y más al rato va a salir el sol. So vamos a ir ahorita a la cola de caballo. Y pues nosotros estamos bien contentos, bien felices porque tenemos la pancita llena y el corazón contento. Buenos días, aquí andamos con a todo lo que da en estas vacaciones. Y pues vamos a la cola de caballo, a divertirnos. We'll see you guys there. In Spanish. Oh. Okay, again. Go. Hola, 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 hola. Vamos llegando a la cola de caballo. Bueno, todavía tenemos que caminar para allá. Hi. Yeah, you need to do the transition porque le hizo así. Nos miramos ahí. Again, we start. Oh. Ya llegamos. No, no, no. Franklin. ¿Qué es eso? Mira. Para la vida, no me interesa. Eso sí me interesa. Yo quiero más Cristos. Max estuvo busque y busque. Ay, no se ve en la cama. ¿Qué son? Enséñalos aquí. Imanes. Aquí vamos todos. Bueno, pues ir aquí dice bienvenidos, ¿verdad? Centro Recreativo Cola de Caballo. Son las como las 10 de la mañana. Ya separaron un puestecito para agarrarse unas virongas. Qué bonito. Qué bonito es lo bonito. Vente, Ter. Ahí. Cola de caballo. No, no. ¿Te va a picar? Agárrate bien, agárrate bien. Bye. Oh, mijo. Ellos se van a ir hasta la cola de caballo en caballo. Dale, saludos, no camines. No se quedó atrás de Omara. Ahí viene también en caballo. Va a llegar en Uber. Los niños ya van allá. ¿Qué más? Aquí van mis bebés. Qué bonito está. Oh. Hey, ¿cómo se llama el caballo? Pancho Caballo. Pancho. Wow. ¿Cómo se llama? Pancho. Pancho Caballo. Ahí van los tres bebés. Ahí entró un poco en el sombrero. Aquí se bajan los de los caballos, ya bajaron a los niños. I got
Todavía falta caminar más para allá. Ya vamos a llegar. Oh, wow. Mira, Jude, you're not even looking. Qué wow. Ya la estoy mojada, mira. Por allá hay otro. Por allá hay otro camino que te lleva allá arriba. Así que vamos a irnos por allá. Venimos de allá abajo. ¡Ter, espera! ¿A dónde? Ya llegamos. Vamos a cruzar por el puentecito. Mira bien lo que son las cosas. Aquí andamos disfrutando de esto. Y ahí hay unas tiktokeras. Unas tiktokeras haciendo sus tiktoks. Y no están apreciando esta belleza. Mira nomás. Llegamos. Aquí está la cascada. Ya nos tomamos fotos. Ya grabamos tiktok. Vamos llegando al pueblo mágico de Santiago. La cola de caballo estaba muy bonita. Nos fuimos y más o menos eran como unos 20, 30 minutos de camino. Pero vamos a recorrer la ciudad. El pueblo. El centro. Oye, qué bonito. El centro. Las calles. Oye. Ándale, oye. A mí me gusta escuchar este clima. Sí, mi amor. Ya dimos la vuelta por el centro. Y había un mapa que decía que acá hay un mirador. Arriba. Y vamos para allá. No sabíamos que aquí había un mirador y aquí nos estacionamos abajo. Caminamos todo para allá, para el centro. Después miramos un mapa que decía que había un mirador aquí arribita. Y nos vinimos para acá. ¿Qué tiene? Un jersey. Después de 200 escalones, 3 botellas de agua y 10 descansos. Aquí en Monterrey. Theodore y Max. Allá están todos tomando sus fotos. Yo me vine a sentar tantito.
Vamos a ir a buscar algo de comer porque ya todos tenemos hambre. Ahora si quieres. ¿Tú te vas a ir con Yomara? ¿Cómo la foto de recuerdos? ¿Somos de acá? Pues aquí nos paró el, nos paró. ¿Quién? ¿Quién nos paró? El oficial de camino, ¿no? El policía también. ¿Qué es municipal? Nos paró la policía municipal por cometer una infracción de brincar el camellón, ¿verdad? Acá me a Champion se brincó el camellón ilegalmente. Valiendo verga, ¿qué? Y nos paró la policía municipal. Bajo la ley, está en su derecho de pararnos y llamar un tránsito para que nos tomen la infracción. Y en estos momentos, pues nos van a levantar la infracción. Y aquí está el tránsito. Estamos esperando. Vamos a ir a ver cuánto nos va a tocar pagar. Después de la infracción de 4,418 pesos, venimos a comer hamburguesas. Porque ahí en el anuncio dice hamburguesas, tacos y no sé qué tanto. Y resulta que no hay hamburguesas. Vamos a necesitar una buena barrida a todos. Y aparte de todo lo que nos ha pasado, a ver, mi amor, a Ter le dio alergia a algo desde anoche. Y se me puso todo, ¿cómo se dice? Enronchado. Está lleno de hives. Pero, a ver, mi amor, déjame ver si traes en la espalda. No, ponte. Otra vez. ¿Eh? Pero le estoy dando medicina para la alergia. ¿Verdad, mi amor? Y no nos vamos a quedar sin hamburguesas porque nos vinimos a otra parte. ¿Cómo se llama? ¿El pollo? El pollo. Pollos asados, la central. Pollo en la pupu. Pollo en la pupu. Y vamos a... Aquí sí tienen hamburguesas. Sí se nos hicieron las hamburguesas. Jamón, salami, carne, aguacate. Un cuarto de pollo. Mira, no vas a poder amar. Suma. Un taquito para él. Él quería taco de carne asada. Mami, chicos, hola. El que me dio un kilo de papas para que crezca la nalga. Un plato de pollo. Todavía no les llega su orden. No. Una papita. No va a poder. Aguacatito, carnita, jamoncito. Qué rica papa. Quesito, katsu. Qué rica. Jalapeños. Para ti, Edor. Por fin. No, hombre. Ya todos están comiendo. Y así nos despedimos de Nuevo León. Porque mañana seguimos a nuestro siguiente destino. Bye. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bueno, aquí estamos en la placita de Montemorelos. Lo que pasó es que andamos buscando un Banorte para poder sacar dinero en un cajero. Y fuimos a varias partes y estaban cerradas, pero cuando íbamos llegando a este Banorte nos encontramos con esta placita de Montemorelos. Y está bien bonito viendo por acá. ¿Quién está acá? ¡Ay! ¡Es mi new house! ¡Es tu new house! ¡Wow! ¿Qué es? A new house. A new house. ¿Y acá? Mami, I love you. Ay, están comiendo. A ver qué estás comiendo, enséñame. Calling candy. They're all wired up. Mami.
¿Qué? I locked you out of your house. Oh, man. Ahorita van a poner un video ahí. Sí, nos dijeron que van a poner un video de 8 minutos. Que van a pagar todos. Con el Valle del Pilón comienza nuestro municipio, sin saber que lo mejor está por llegar. Tierra feraz y privilegiada, donde las naranjas nos dieron luz, vida y un crecimiento que nos convirtió en la cuna de la citricultura en México. Hemos llegado aquí al mirador. Ahí estamos. Allá estábamos hace ratito. Ahí era, ahí. El monumento por allá. Ah, no. Aquí es el monumento. Allá estábamos. Y ahí está. ¿Por qué le dicen el monumento? Y ahorita todavía vamos a caminar para arriba para poder llegar allá. El día está abierto, ¿eh? Sí. ¿Qué? Ahí está toda la historia de Morelos. Thanks for watching. Bye.